Bien, amigo televidente, agradecemos su sintonía. Continuamos con monitoreo de todo lo que está sucediendo en Guatemala. Acompáñeme de este lado del estudio porque estamos regresando inmediatamente luego de esta pausa, pero para informarle sobre lo que Conre también hace unos instantes a través de su cuenta oficial de Twitter ha emitido un tuit relacionado con nueva actividad. Pero vea usted, es información preliminar que ya tiene la simbología correspondiente al INSIBUME. Vea usted, tuvo lugar a las 9:58 esta mañana, hace unos instantes, cuando íbamos a comenzar nuestra emisión de las 10, un sismo de magnitud 4.2 grados en la escala de Richter con epicentro a 29 kilómetros al sur-suroeste de Suchitepéquez. Vamos a verificar el boletín de INSIBUME que ya estamos acostumbrados a ver y con el cual ya estamos bastante familiarizados. La profundidad, 10 kilómetros de la superficie terrestre. Justamente vea usted, estos puntos amarillos que vemos acá son los diferentes sismos que se han presentado a lo largo de la última semana. Es decir, en todos estos puntos se han ubicado epicentros y ahora el punto rojo que usted ve en su pantalla es el último sismo que acabamos de informarle. Mucha atención. Cuando ocurre esto, lo que queremos hacer es llamar a la información y también a la cordura. Recuerda que estamos en un territorio completamente sísmico y es importante que usted siempre esté preparado, que tenga un plan familiar y además de esto que lo platique con sus seres queridos sobre cómo se va a actuar. Esto no para fomentar psicosis, sino todo por el contrario. El tema de prevenir antes que lamentar es sumamente importante abordarlo cuando se habla de mitigación de riesgo. Así que seguiremos monitoreando lo que sucede en estos puntos. Vea usted, ya el punto rojo nos pues da la información de la localización de este epicentro. Hace unos minutos, justamente para ser exactos, vamos a verificar el reloj por allí. Ya aparece en pantalla para que usted vea, justamente antes de las 10 de la mañana tuvo lugar por acá. Mucha atención. Si usted vive en cercanías de esta zona, por favor, coméntenos en nuestro número de WhatsApp, 5536-7261. Envíenos fotografías de su localidad para continuar documentando lo que ocurre en Guatemala. Y repetimos, por favor, no hay que poner atención cuando la información no proviene de medios serios y también oficiales como lo es la Conred e INSIBUME. Lo importante es utilizar siempre las redes sociales, amigo televidente, con mucha responsabilidad. Seguimos entonces con más detalles.